El miedo a la muerte es universal y llegar preparado a este momento es algo difícil, pero no imposible de lograr. Para comprender mejor este tema, el plantel nogalense del Colegio Nacional de Educación Profesional y el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado se coordinaron y ofrecieron un curso de tanatología, la ciencia que estudia el fenómeno de la muerte del ser humano. Tenemos lleno total. Y eso nos da mucho gusto porque entonces la comunidad de Nogales está tomando mucho interés sobre lo que es el fenómeno de la muerte. Esto es muy importante, decía yo hace un momento, porque entonces ya no rehuimos, pues, ya sabemos cómo, qué es a lo que nos vamos a enfrentar, qué es lo que tenemos que aprender para tener una mejor calidad de vida, tanto para el que está en fase terminal como para el que lo cuida, para el familiar y todo lo que lleva ese conjunto de cosas. Y es que morir es tan natural como nacer, pero a la muerte podemos verla y sentirla de una manera cercana, una situación que no se acepta, que produce dolor y hasta conflictos internos difíciles de asimilar que los expertos en el tema nos explicaron al finalizar el curso. Magnífico, me encanta. ¿Cree que puedo aplicar algo de lo que está aprendiendo? Por supuesto que sí. Si tienen la oportunidad de acudir a este tipo de cursos, que lo hagan, que no lo piensen. Nos debemos de preparar para morir. Es una cosa lógica que tiene que pasar. Muy interesante, fíjate, por la experiencia que nosotros tenemos aquí en CDSON, el trato con el adulto mayor, y vemos pues muchos casos ahí cuando vamos a las visitas domiciliarias de personas, de adultos mayores que ya están muy enfermitos, que ya están con enfermedades ya terminales, ¿verdad? Y pues vemos ahí la resistencia de los familiares para dejar ir al adulto, es sumamente difícil, y aquí estamos aprendiendo un poquito de lo que se pudiera hacer. Es muy importante porque nos están enseñando a algo que no había, tanatología, que es muy importante porque te enseñan a cómo vivir con la muerte, porque todo el tiempo es una, ay, la muerte lo ve uno aterrador, dicen, no, ¿cómo? Y como lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte, conocerla con anticipación nos puede dar tranquilidad para continuar sin temores, viviendo cada momento a plenitud. Así como entendemos la vida, también tenemos que entender la muerte, ¿verdad? Es un proceso que nosotros vamos a vivir tarde o temprano. Con el incidente de la guardería ABC, pues se ha promovido más. De hecho, muchos profesionistas se han encauzado a estudiar más sobre la tanatología, porque realmente no hay personas que se dediquen a manejar esos duelos de los pacientes, ¿verdad? De una manera muy personal, ¿cuál es su forma de ver a la tanatología y una forma breve de explicarlo a la comunidad? Pues en la forma como nosotros vamos a vivir, así vamos a morir. Con imágenes de Gabriel Vega para el Canal 7, el Canal de las Noticias, Dulce Villegas.